Hola, gentecilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos con otro capítulo más de Elite Asturriff en The War Fortress, la versión de Steam, como siempre. En español y andaluz. La bromita ahí que siga para adelante. Aquí, el cíclope. Bueno, la cíclope. Vino a su muerte después de pegarle una paliza a un humano. Que es que lo estampó contra la pared y todo el pobre humano, ¿eh? Es que lo estampó al pobre humano contra la pared. Que es que, a ver. Eso es mala leche, ¿eh? Y encima, la nota dice, no, estoy aterrorizada por haber visto un cadáver, ¿no? Pero si la has matado tú, so violenta, si llega con buena fe, ahí siendo buena gente, pues mira, no te hubiera pasado nada. Pero ya veo que no. Los pum está. Estábamos ahí a tope, ¿eh? Estábamos ahí trabajando con con las cositas estas. Estamos trabajando con estas cositas. ¿Sabes? Falta mucho que hacer todavía. Pero oye. Estamos progresando, ¿vale? Voy a mirar a ver si podemos poner uno más. No creo, no creo, la verdad. El siguiente sería de norte a sur, ¿sí? De norte a sur. De esto sí podemos, de esto sí podemos. Ah, pues mira, sí podemos. Y incluso otro más. Y el siguiente sería de sur a norte. Perfecto. Sí, ¿no? De sur a norte. Sí. Ahí. Pon. Pon, pon. ¡Ea! Perfecto, vamos por el menos 96. Solo nos quedan subir hasta el menos 4. Casi nada, ¿eh? Casi nada, 92 plantas. Bueno. Bueno. 92 nos queda poner de esto. Estos son menos porque ya tenemos, pero bueno. En fin. Hice uno más de sobra. Un extra. ¿Vale? Así que, ¡ea! A funcionar. Venga, enano. Funcionando. Funcionando. Venga. Funcionando, funcionando, funcionando. Perdón. Tenemos un puñado de llamas, ¿eh? Y de alpaca y de viso. Y yo estoy matando viso. Que dije en la parte anterior, sí. Bueno, en el capítulo anterior. Mira, vamos a empezar a matar viso aquí, que nos vamos a quedar solos. Y ya está. Y nos vamos a quedar solos. Se van a quedar cuatro enanos contados, ¿eh? Pero cuatro, ni uno más. Cuatro enanos contados. Venga, 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 tenéis trabajo. Tenéis mucho trabajo. Demasiado trabajo tenéis. Venga, vamos, vamos, vamos. Procesa plantita. Ahí está. Venga, funcionando. Funcionando. Perdón. Tengo ya la boca asca, ¿eh? Ya estoy en. En de esto, ¿eh? Yo qué sé, y no me sale. En cuanto ya tenga poca gasolina y va a ir renqueando, ¿sabes? En reserva. Ya estoy en reserva. Que no me salía la palabra. Ya estoy en reserva. Pero bueno. Aquí está el tío, ¿eh? En reserva pero funcionando. Que lo importante. Mira, este no tiene ni bota. Ya este directamente es que ya no tiene ni bota. ¿Sabes? Ya hemos llegado al punto de que solo por la gracia ya me dice ni bota tenemos. Vale, bueno. Es que tenemos gente triste, ¿eh? Perdón. Tenemos gente triste y lo mismo. Lo mismo deberíamos hacer algo con con el agüita. Para que se pongan felices los notas, ¿eh? Lo mismo deberíamos hacer algo con el agüita. Para, yo qué sé, en un punto de paso. Punto de paso principal. Ponerle ahí que caiga un poquitín de agua, ¿sabes? Que yo creo que deberíamos hacer eso. Yo creo que deberíamos hacer eso, la verdad. Sí, porque este es nuestro punto de paso principal. Yo creo que a lo mejor deberíamos hacer que cayera un poquitín de agua aquí, ¿eh? Porque la gente va a estar feliz. Va a estar feliz y contenta. De estar pasando por aquí viendo el agua caer. Lo que pasa es que tenemos que subir 37 de nivel, ¿eh? Tenemos que subir 37 niveles. Pero eso va a llegar bastante a los enanitos. En plan, toda esta fila está perfecta, porque aquí debajo encima no tenemos nada. Que esta sea nuestra reserva de agua. Con de esto, con barra de hierro aquí, de Flur Gate de eso. Lo diré, esto. Flur Bars, ¿sabes? Todo así.
Sí, hasta aquí. Y que caiga agua desde aquí arriba. ¿Sabes? No, no hace falta hacer tampoco mucho. Porque esto lo hacemos en circuitillo cerrado. Y todo el agua que entra aquí, aquí abajo en la reserva, es la que vamos a subir aquí. E incluso con uno solo, ¿eh? No hace falta ni hacer mucho, bestia. Poniendo uno aquí, justo en la entradita. Aquí. Ponemos todo esto de floor gate, ¿sabes? Y que caiga aquí. Y eso ya va a leguear muchísimo a los enanos. Pero cuando digo muchísimo es mucho, ¿eh? Cuando digo muchísimo es mucho. Lo que pasa es que tendríamos que buscar una zona para subir el agua desde abajo. Tendríamos que buscar una zonita para subir el agua desde aquí. Una zona desde el menos 3. A ver, teniendo el reactor este de agua y teniendo lo de la lava, no es nada complicado subir el agüita, ¿eh? En realidad, no es para nada complicado subir el agüita. Y eso va a poner a los enanos muy, muy felices. A estos de aquí atrás nos los va a quitar la inmensa mayoría de estos tres, ¿sabes? Nos los va a quitar. Pero yo creo que sí, que sería lo más conveniente. Lo que pasa es que pillar de la reserva para llenar el tanque ese de ahí arriba. O podríamos incluso subir el agua, ¿no? Directamente. Plan, ya que está infinito, podríamos subir desde aquí. A lo apañamos desde aquí las cosas y hacemos el pun esta en este lado. ¿Sabes? Y nos podemos traer nuestra propia reserva de agua a la superficie. No sería mala idea, ¿eh? No sería mala idea. Vale, ahí 5, vamos a vincular ese también. Vamos a vincular este también. Este de aquí. Lo dejamos vinculado y bueno, ya es toda la fila y este. Y ya pues, ponemos este. Y lo vamos haciendo poquito a poco. Pero no, no sería mala idea. No sería mala idea, hacer eso en realidad. Yo lo digo para que estén felices los enanos, no, no es por otra cosa. Perdón. Y aquí, pues bueno, aquí habría que ir planteando ya hacerlo para los reactores. Habría que irlos planteando ya. Que en principio, con esta pequeña zonita, deberíamos tener de sobra. No sé cuánta energía vamos a necesitar, eso sí, ¿eh? No sé cuánta energía vamos a necesitar porque no, no me he parado a hacer las cuentas. No me he parado a hacer las cuentas, ¿eh? Eso sí es verdad, no, no me he parado a hacer las cuentas. Entonces, si me permitís, por ejemplo, bueno, me la tienen que construir para hacer las cuentas. Pero es que no recuerdo cuánto. A ver si me construyen ya un de estos también. Vale, este. Era 30. Pero es 30 porque tenemos 3 unidos, ¿verdad? Sí. Son 10 cada uno, ¿vale? Son 10 cada uno. 10 cada uno de estos. Perdón. Son 10 cada uno. Y tenemos desde el menos 107 hasta el menos 4, ¿verdad? Es decir, 103 de eso, de energía. 103 de energía. 103 de energía, digo. 103 bichos de eso. 104, perdón. Porque hay que contar el último también. Porque aquí hay uno más. Sí, son 104 por 10, son 1040. Habría que ver cuánto produce cada generador de eso y ya te hago la cuenta. Pero son 140 en total. Que con 140. Con 140. Todo esto en realidad, mira. Me lo puedo quitar de ahí. Que ahí no me está sirviendo para nada. Que con 140, lo que os estoy comentando, serían 140 más todos los railillos que hay por aquí. En plan, no railes, sino los hasles. Lo que transmite la potencia. Lo que transmite la potencia en el mismo de esto. Que son como cables al final, pero no son cables, pero bueno. Porque es potencia mecánica.
Vale. Habría que medir la distancia también. Pero en principio es 1040 más, yo qué sé. Yo creo que teniendo unos 1600 debería bastar. Para tener 1600 no sé si con esto me bastará, porque a ver. Porque a ver, a ver, a ver. Es uno, dos. Pon stack ahí. Esto va unido a este y a este y el pon stack ahí. Tendría que medir cuánto es uno. ¿Cuánto produce esto? Que no me acuerdo ahora, no me acuerdo. Como te lo indica, pues bueno. Creo que producía 90, ¿eh? Que en plan producía 100, pero consumía 10. Entonces, en neto es 90. Me suena algo así, ¿eh? Me suena algo así, no, no lo estoy diciendo con total seguridad, ¿eh? Pero me suena algo así, que eso se puede ver rápidamente. Eso lo debería haber mirado antes de ponerme a grabar, pero bueno. En fin, yo y mis cosas. Entonces, supongamos que son 80 por pieza de esta, ¿vale? Y un pun stack, 10. Entonces, por cada uno de estos, para cada bloque de esto, sería 80, 80. No, perdón, a ver. Sería 90 y 90, 180. ¿Vale? Menos 10, 170. 340. Aquí habría otro. Otro 170 más. 340, ya sería. Ya nos meteríamos en 510. 340 más 7 más 107, 510, ¿sí? 680. 850. 100 más, 950 y ahora 7. 1000. 1020. Y 170 más. 170 más sería 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1190. Pues ahí, ahí vamos a estar, ¿eh? Ahí, ahí vamos a estar con una única línea. De todas formas, a ver que haga las cuentas rápido. Porque tendríamos esto también aquí aparte. Estaría aquí, claro. Sí, porque pillaría el agua de atrás. Bueno, estaría más bien así. Estaría más bien así. ¿Así? ¿Aquí o así? Eso ya, ya lo veo. Cuando vaya a hacer diseño, yo ya lo coloco bien. Pero estaría ahí. Entonces supongamos que dejamos 3 de espacio. Aquí habría que hacer si la siguiente línea. Vale. Esta me sobra. No, esa no me sobra porque por ahí va a ser la salida. Por ahí va a ser nuestra salida. Pero lo puedo poner doble. ¿Sabéis lo que os digo? Aquí no vamos a tener esto. Porque serían 1170. Y aquí una línea 1190, perdón. 1190. Suponiendo que lo he comentado antes. Que esto me produzca 90 netos, ¿eh? Que no estoy seguro de eso, lo debería confirmar. Pero es que, como no me acuerdo, he hecho los cálculos así un poquitín por encima. 1190 más 1020. Porque aquí quitamos un bloque. Unos 2000 y pico tenemos de sobra, ¿eh? E incluso podríamos con esto alimentar el agua para arriba. ¿Sabes? Lo podríamos hacer, ¿eh? Podríamos alimentar el agua para arriba incluso. Sí. Eso suponiendo de que van a ser 3, 3. Y dejamos 3 huequecillos ahí. Bueno, si sale ahí, dejamos 2 huecos. 3 y dejamos 2 huecos. Claro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. 4, ¿vale? A mí me sirve. A mí me sirve de esta forma. Yo lo veo bien. Y que la entrada sea por aquí y por la madera. Eso me es indiferente. Sí, es preferible que sea en esta esquina, porque ahí es menos, no molesta tanto. Únicamente quitamos este bloque. Pero sí. Yo eso lo veo bien. Yo eso lo veo bien, la verdad. Sí. Y ahora me queda, también aparte,
Una vez que ya lo tenga hecho, hacer tema de los canales y meter aquí abajo todas las cositas también, ¿sabes? Pero eso ya más adelante cuando yo ya vea el diseño totalmente, ¿sabes? Por lo pronto, no lo hagáis. Lo voy a dejar planteado, pero por lo pronto no lo hagáis. Así. ¿Vale? Va a estar planteado porque quiero que trabajen en otra cosita, pero por ahora, quietecito. Por ahora, quietecito. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, la verdad. Bastante, bastante bien. Sí, señor. Vale. Venga. Hola. A ver. Escribo pump. De norte a sur. De norte a sur. ¿Qué ha ocurrido ahí? No sé qué ha ocurrido ahí. Pero esta va del norte. A ver. Del norte. Del sur. Del norte. Del sur. Del norte. Del norte al sur. Vale. No sé por qué me la han cancelado ese. O lo he cancelado yo. Una de dos. No creo que haya sido yo, el que la ha cancelado, pero bueno. Vale. Ahí está. Venga. Perfecto. Lo dejamos ahí en el bordecito y ahora esto, cavamos el canal y listo. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. No sé por qué me han cancelado esto. Porque sí. Perdón. No lo sé, la verdad. Pero bueno. Sparring, sparring. Sparring, 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 sparring. creo que se ha rayado, 40. Tenemos 40 unidades ahora, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Este es el quinto. Que me falta. Me la han cancelado porque sí. Pero en principio debería estar más o menos bien. Sí, de todas formas, cuando vayan terminando las cosillas, voy a ir revisando, ¿vale? Cuando esté todo terminado, hay que re toca revisar. Toca revisar eso y bien revisado. Vale. Perdón, amiguitos. Bueno. Ni gente fue. Vale, me parece bien. Aquí al pobre humano la han dado por el pelo. Ahí, ahí lo veis. Ah, no, no, ese no es el humano. ¿Dónde está el humano? Ahí. Ahí al pobre humano la han dado, vamos, a tener el carnet de identidad. Y la cíclope, pues ahí está. Pasando el rato, ¿sabes? Pasando el rato. Hace falta más cosillas para guardar comida, ¿eh? Porque me está saliendo ya la alerta. Ah, bueno, es para pa hacer vino. Por eso no, no os preocupéis. Y comida, bueno. Hay un chute bueno de comida ahí, ¿eh? Joder, macho. Perdón. Ya digo yo que este capítulo va a ser más corto. Os lo digo yo, no por nada. Es porque la toalla está en modo Fran. A ver. ¿Cuántos animales había puesto yo para matar? Un puñado. Yo había sido un puñado. Bueno. Hay trabajo. Hay trabajo y hay esperanza. Vale. Este va del norte, del sur, del norte, del sur. Aquí. El que me queda. Skill Pump. Que debería ir. Vale. Me lo subo aquí. Este debería ir del norte. Ahí. Ahora este debería ir del sur. Está ahí puesto, este debería ir del norte, del sur, del norte, del sur, del norte, del sur, del norte. Sí. Sí, del norte. Ahí, y ya está.
Y bueno, 95. Hemos avanzado un poquito. Muy poquito, pero hemos avanzado algo. Vale. Pi, pi, pi. La musiquita, ¿eh? La musiquita está acorde. Está acorde con mis sentimientos enaniles ahora mismo, ¿no? Yo decía ahora enano, o sea. Así tengo yo la cabeza. Mis sentimientos enaniles ahora enano. ¿Qué os parece mi vocabulario? Digno de un dios, ¿eh? Digno de un máquina. Sí, yo lo decía yo. ¿Qué haces, Frank? Que estás perdiendo el tiempo si tú eres un máquina. Pero no, aquí está el tío, siendo humilde. ¿Por qué me gustan tanto las tonterías, de verdad, eh? Y son tonterías que me hacen gracia a mí mismo. Plan, no le hacen gracia a otra gente, ¿sabes? Pero oye, yo soy así feliz. Venga, vamos. A funcionar. Aquí tiene que ver mucha comidita. Oye, mira. Una galletita ahí, todo buena, ¿eh? El problema es que estamos matando mucho bicho. Y aquí, pues quiero o no, hay mucha comida, ¿sabes? No hay tanta comida, ¿eh? No hay tanta comida porque la estamos gastando. No es por otra cosa. Sí. La estamos gastando a piñón. Pero bueno, así se va reservando la comida, ¿sabes? Mira, prepare food pot. Que no, no me salía. Había dicho, prepare food put. Y yo, ¿qué cojones está pasando aquí? Vale. 40. Está inactivo, obviamente. Joder, perdón. Vale, este es el que me había fallado. Vale, pues el siguiente. Siguiente es Screw Pump. ¿Qué ha pasado? Ah, el Jacko. Bueno, mecanismo. Siguiente, Screw Pump. De ahí. Sería del norte. Del norte al sur. No, sí, del sur al norte. Ahí. Esto. Vale. Espérate un poquito. Deja que funcione. Y ahora continuamos. ¿Vale? Por lo pronto. Ya deberíamos tener. Creo que he crecido, sí. Es una alpaca. Vale. Ya hemos cumplido. Ahí vamos. Cumpliendo, ¿no? 40. Faltaría este. Y aquí hay 50. Aquí hay 5 unidos, ¿sabes? Casi nada, en realidad. Parece una tontería, pero escúchame. Perdón. Parece una tontería, pero. Esto es un poco bruto, ¿eh? Hay otra forma mucho más fácil de hacerla. Y sí, no es mala idea lo que os he comentado de poner aquí como una pequeña ducha. Porque por aquí va a pasar todo el mundo, ¿sabes? Por ahí va a pasar todo el mundo. Bueno, suele pasar todo el mundo, porque hay algunos que van de aquí directamente a las camas. Perdón, pero la inmensa mayoría sí pasa por aquí. Incluso lo podríamos poner aquí también a otra ducha, ¿no? Ya que tenemos la misma reserva. Más o menos la misma distancia, ponemos ducha aquí y ducha aquí, ¿sabes? Para que los enanos se pongan felices. No es para otra cosa. Yo creo que sí. No, puede ser buena idea, ¿eh? Puede ser buena idea. Pero bueno. Hace cositas. Por ahora a trabajar. Este tío es el que lleva las cosas pistéis, ¿no? Sí. Mira qué guapo va. Tío va ahí, se ha vestido de gala, ¿sabes? El tío se ha vestido de gala. Aquí es Troy Cat, me parece correcto. Y bien, poquito a poco. Poquito a poco, relajadito. Funcionando. Funcionando, funcionando. Esa es la palabra que decimos. Mira, mira estos pobres. Estos viven ahí en su propio ecosistema, ¿sabes? Están durmiendo la cama, le están creciendo musgo por alrededor, no sé qué. Perdón. Viven ahí en su mundo. Viven ahí en su mundo. ¿Esto ya se ha unido? No, no se ha unido. No se ha unido porque falta este. Y si completan este, ya se une. Mira, solo le falta el bloquecillo. Y después ya se unen todos, ¿no? Sí. Faltaría este ahora.
Vale. Y debería ir, porque este me lo deja ahí, de sur a norte. Ahí está. Perfecto, perfecto y perfecto. Otro más. Uno menos. Debería esperar y poner 7 o 8 de seguido, pero bueno. Yo soy así. Y no espero, ¿sabes? Vale. Me faltarían dos. Me faltarían únicamente dos. Aquí. Ahí está. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues. Mira, se pone triste por ver todos los muertos. Normal. Yo también me pondría muy triste al pasar por los cadáveres, ¿sabes? Es lógico. Ah, bueno. No hace, no siente nada ya. Ya llega el punto en el que está trauma perdida. Ya que no siente nada. Bueno, otro día más. ¿Sabes? En plan, pues ya está. Un goblin muerto. Sí, total. En algún momento van a morir todos los goblins. ¿Sabes? En algún momento van a morir todos los goblins. Por cierto, ya vamos a terminar esto yo mismo, ¿eh? ¿Estáis contentitos o qué? Ha terminado el mandato, me parece muy bien. Ya por fin nos están molestando, obviamente. Y bien, funcionando. Perdón. Funcionando, sí, es la magia. Funcionando, de a poquito. De a poquito. Vale. Está cocinando. Mira qué elegante van mis gnomos, ¿eh? Mis enanos. Vestidito ahí con su ropa de esto. De pistey. Van muy elegantes, ¿eh? La verdad es que van muy, muy elegantes. Yo no soy nadie para jugar a mis propios enanos, pero lo hago. Yo ahora mismo soy la ley. La ley en esta ciudad. Bueno, en esta fortaleza. No tenemos sistema de justicia y yo implanto la ley. Vale. Muy bien. Otro gatito que se va a pa convertirse en sopita. Sopita de gato, ¿no? Una sopa de gato, hombre. Habrá que decirlo bien. La sopa es miau miau. 120. Vale, pues esto otra vez, las coronas, me imagino. Exactamente. Vale, 120. Entonces todo esto está ya conectado. Vale, aquí me lo deja aquí abajo, ahí arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Perdón. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Siguiente. Screw pump. Abajo. A ver si tenemos. No tenemos nada, pues bueno. Hay que continuar. Hay que darle más tiempo para que terminen con todas estas cositas. ¿Sabes? Hay que darle más tiempo. Le estaba señalando Briudring, ¿sabes? Pero son estas tres cositas. Hay que darle tiempo, hay que darle tiempo, ¿eh? Me faltan 90. Sí. Bueno, no 90 justo, me faltan 89. Me falta 89, ¿está bien? Pero, oye, está bien. Ahora mismo tenemos 12 juntos, ¿sabes? Tenemos 12 juntos. Pero bueno. Y me faltan 890. Me falta 890. 1010. Sí, he hecho los cálculos al revés. Claro, me faltan 1010 en lugar de 1020. Perdón. Vale, está bien. Está muy bien, está muy bien. Vale, ha nacido un bebé alpaca. Estoy matando a todas las llamas y todas las alpacas y están haciendo bichos, ¿sabes? Es que esto es sorprendente. Es que, bueno. Esto es sorprendente. Estoy yo ahí matando todo. Y nada. Sorprendente, lo que yo diga. Esto es sorprendente. Mira, pillar el objetillo que hay por ahí. Que lo mismo sirve. Ahí, ahí, ahí. Pillar, pillar, pillar cositas. Las alpacas. Ahí, las alpacas, bueno. Hay más alpacas. Adiós. Pero a ver. A ver. A ver. A ver, Solon.
Solon, que estás loca. Solon. ¿Más Mozilla? ¿Para qué quieres más Mozilla? Es que, de verdad, ¿para qué quieres más Mozilla? Me ha pedido dos, ¿no? Esta vez dos, sí. Me ha pedido dos únicamente, vale. Make Leather Backpack 2, vale. Make Leather Backpack 2, vale. Dos. Dos. ¿Está loca? ¿Está loca? Como los nobles de aquí, los alcaldes y todas las cosas que hay aquí. Eso por la cabeza. Lo que yo diga. Pillado, pillado de la cabeza. No hay más. Y aquí, bueno, mira. Se está. Simulator Racing. Está tocando, ¿sabes? Está tocando música. No que se esté tocando. Está tocando música. Vaya que sea ahí, yo qué sé. Adiós. Estoy viendo toda la carne que hay aquí. Acumular. Escúchame. Habrá que cocinar un poco, ¿no? Habrá que cocinar un poquito, me imagino, ¿no? Es que a mí también se me ha ido la cabeza. Bueno, está dando vueltas por ahí, Oblivious. No pasa nada. Tú, tranquilito, relajadito. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y aquí me parece a mí que vamos a hacer ese sistema, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Que no es mala idea. O lo voy a dejar planteado por lo menos. Y planeado también. Aquí. Uno. Y el otro. Lo quiero aquí. Sí. Y todo esto. Que sea así, unido. Y bueno, todo esto. Perdón. Va a ser únicamente la bajada esta. Esta va a ser la bajada. Y aquí, esta va a ser mi bajada. ¿Sabes? Entonces, hay un suelo de barro de esto. Floor bar. ¿Sabes? Un suelo de reja. Y aquí arriba, tres cuartos mismo. Entonces va a hacer ahí. Y va a soltarlo. El pun está ahí. Ahí va a soltar uno. Y el de aquí. Esto es por quitarlo y deja únicamente este. Pero bueno. Y aquí va a dejar el otro pun stack. Aquí arriba. ¿Sabe? Sí, entonces. No, ¿cómo vamos a pillar el agua? Estoy tonto, ¿qué? Va a haber que subirla desde aquí, ¿eh? Desde aquí detrás. Sí, va a haber que subirla desde aquí detrás. Bueno, esa zonilla que os está explicando ahí. Lo tengo que pensar. Lo voy a pensar detenidamente para ver dónde quiero hacerlo exactamente, ¿vale? Pero es que sí, porque no había contado con que aquí estamos esto en el centro, que es donde debería estar la cisterna. ¿Sabes? En este nivel donde debería estar en plan parte de los puntos está para subirlo aquí. Y el último debería estar aquí. Entonces aquí sí, aquí va uno. Eso lo digo ya. Aquí va uno. Que aquí está la reserva. Y sacamos el agua de la reserva desde aquí, por ejemplo. Y lo subimos hasta aquí y lo devolvemos aquí. Vale. Así ya sí me parece correcto, ¿eh? Y me gusta más. Perdón. Pero sí, de esa forma ya me parece mejor. Pero aún así, me voy a calmar un poco, voy a ir terminando proyecto y vamos haciendo los demás, ¿vale? Venga. Pero sí, yo creo que sí, ¿eh? ¿A funcionar? A funcionar. Esto va funcionando, como siempre. ¿Estoy cocinando? No, estamos jugando. Bueno, están los chavales jugando. Por aquí, 130. Aquí hay una nueva. Claro, falta la última. Vale. La alpaca se ha muerto, no hay que no aguanto. Esto lo podemos poner. No lo voy a abrir todavía. ¿Sabes? No lo voy a abrir todavía. Porque aquí hay que acabar un túnel. Aquí hay que construir, aquí, obviamente. Bueno, aquí un muro. Aquí otro muro. Y todo este muro. Bueno, aquí no hace muro. No hace falta muro realmente, ¿eh? Pero sí, pues, construimos un muro por si acaso.
Y aquí y aquí, muros. ¿Sabes? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Falta uno, ¿no? Sí. Exactamente. Bien. Poquito a poco. Avanzando. Avanzando. Aquí tenemos oro, ¿eh? Ahí tenemos bastante oro. Pero bueno. Vale. Ya estás. Tú también estás, se supone. Entonces, Link Lever. A este. Todos los demás deberían estar. ¿Vale? Están todos perfectos. Y este es el que vamos a vincular ahora. Link Lever a este. Perfecto. Aquí. Trampa. Select Material. Aquí. Pom, 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 pom. 5. Pueden vincularle de aquí, ¿no? Me imagino. O lo hacemos poquito a poco. Lo vamos a hacer poco a poco. Lo vamos a hacer poco a poco. Mira por dónde. Lo vamos a hacer poquito a poco, relajado. Cuando me vinculen este, pongo este. Y vale. Más corona, ¿verdad? Dos más. Virgen Santa. ¿En qué momento? ¿Qué momento tenemos una condesa? ¿En qué momento? Dos. Dos coronas. Dos coronas. Madre mía. Madre mía. Dos coronas, ¿eh? Joder. Está ya la voz. Ya estamos en el límite de la reserva, ¿eh? Estamos en el límite de reserva. Y mira que yo quería en plan que va bastante más. Pero bueno, cuando la voz no da, igual no da. No hay más. Dos coronas he mandado. Perfecto, pues dos coronas. Ahí está el tío. Y esto, pues bueno. Poquito a poco, ¿no? Poquito a poco. Pero sí, yo creo que no es mala idea hacer eso, ¿eh? En esta zona. Es aquí donde se mueven sobre todo. Ahí es donde se están moviendo los tíos sobre todo. Entonces compensaría poner ahí en plan la de esto. Lo diría. La cascada, ¿sabes? Plan la gotilla esta de agua en suspensión. Que eso le mola. Siempre le gusta. Vale. 140, ¿no? ¿Todavía no? Pues falta la última. Falta la última que, bueno, está trayendo los objetillos. Y ya que estamos, por pasar el tiempo, si es de arriba abajo se tiene que ir, pues de arriba abajo, esto y esto, ya está. Esta va de arriba abajo y esta de abajo arriba. Perdón. Pues listo. Oye, funcionando. Ahora voy a dejar que vaya, tire el tiempo para pa adelante, ¿sabes? Porque no debería ocurrir nada. A lo mejor si me aburro, meter a los goblins aquí no sería mala idea. Y ya lo dejamos también por aquí, ¿no? Par de goblins. Sí, yo lo veo bien. Un par de goblins ahí tranquilito, ¿no? Unos goblins. Unos poquillos. No acuerdo cuántos goblins teníamos, pero bueno. Yo creo que ya casi casi que están todos los goblins, ¿no? Uno más. Y creo que ya está. Sí. Porque tenemos Raven. Y otro Raven de eso. Cage. Raven. Raven. Y tiene que haber otro Raven, ¿no? Eran tres. Uno. Dos. ¿Dos Raven solo? No teníamos tres. O yo creo que no lo estoy viendo. A ver. Puede que esté muy ciego. Uno ahí. Vale. Otro. ¿Qué hacía este aquí? ¿Por qué tenemos un Raven ahí?
¿Qué vamos? Suelta un Raven. Capaz. Digo, si me he equivocado. Un cuervo aquí. Me he equivocado. Teníamos, bueno, puerto el cuervo igual, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, ¿eh? Perdón. He puesto el cuervo aquí porque sí, vamos a quitarlo mejor. Este es un goblin. Y estos cuatro sí son goblin. Ahí está. Aunque este goblin me aparece así, que está como vestido, pero no, ¿eh? Este goblin está desnudo. Ya digo yo que, bueno, si hay que desnudar goblin, hay que desnudarlo. ¡Uy! Año nuevo. ¡Ole! Primavera. Y ya estamos en el año 107, ¿eh? ¿Está bien? Estamos apañadillos, ¿no? Estamos apañadillos. Año nuevo, vida nueva. Así que... Y ahora me salgo el juego y salgo corriendo, ¿sabes? Venga. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué está pasando? ¿Sparring? ¿Seguís sparring? Yo le doy clic derecho a muerte como si... Vamos. Como si me fuera la vida en ellos. Está en sparring, está en sparring. Eso lo van a cancelar. Vale. ¡Oh! Una tropa. Una tropa ahí, bien, bien, porque viene desnuda. ¿Por qué esta muchacha viene desnuda? ¿Por qué viene una anciana desnuda? Mira cuántos poetas. Hasta un goblin, pero desnudo. ¿Qué es una tropa desnuda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay un goblin desnudo aquí? Que viene el goblin desnudo, ¿eh? Son unos pervertidos. No ha venido a visitar una tropa de pervertidos. A ver, no. Escucharme, no, no, ¿eh? Aquí perfección es la mínima, ¿eh? Perdón. No han venido unos pervertidos aquí a dar una vueltecilla. Mira, ahí llegan. Esta muchacha sí viene vestida. Ah, no, no viene vestida. Esta viene desnuda también. Entran, ven los goblins, ya se ponen de mal humor, ¿sabes? Ya se ponen tristes. Y el goblin, bueno, tres cuartos mismo. Madre mía. Venga, la tropa de los nudistas. Ahí viene. Este también viene desnudo. Ya a veces viene desnudo. Viene todo desnudo. Madre mía. Mira, mira, mira. Uno que viene vestido. Menos mal, ¿no? Este es el que defiende. Este es el que defiende. Que lleva dos ballestas. ¿Sabes? Dos artefactos de ballesta. Por si acaso. ¿Sabes? Plan. Lleva dos ballestas, pues bueno. Por si una se queda en caja. Yo qué sé. No le encuentro yo mucha explicación a él. Pero mira cómo la tropa viene ahí. La tropa de los nudistas. Esta muchacha también viene ahí vestida. Está bien. ¡Ole! Y otro goblin más. Bueno. Y otro más, ¿no? Escúchame, ¿cuántos nudistas han venido? Han venido bastante, ¿eh? Han venido bastantes nudistas. Algunos serán espías, seguro, ¿eh? Os lo digo ya. Algunos serán espías, vamos, segurísimo. Goblin Blood. Mira, mira el goblin este. ¿Qué arte tiene, hombre? Todos los goblins desnudos. Ahí, ahí, ahí. Así sí me gusta a mí lo de esto. Míralo. Han golpeado todas las trampas. Los notas desnudos han venido. ¿Sabes? Los notas desnudos. Me falta dos, ¿no? Sí. Me faltan dos. Vale. Un poco aleatorio. Lo de los notillas desnudos, pero bueno. Oye, el gati, ¿no? El gati desnudo. Vale, 5 por aquí. Y estoy hasta por poner otro 5 aquí. Y ya está, ¿sabes? Y ya, bueno, ya quedan menos. 3 y 3 de ahí. Ya quedan no hay menos. 6 únicamente. Pero, de verdad. Valientes personales los goblins, ¿eh? Míralo. Ahí están todos. Ahí veía la tropa entera. Y aquí, por ahí arriba también había otro. Pero ahí están. A ver qué están haciendo. Sin actividad.
No, a ver, ¿me alquilarán una habitación por lo menos? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Los goblins es donde yo, mira. Yo vengo aquí y te miro donde tienes las trampas y ya está, ¿sabes? Y esta palanquilla, pues bueno, ya estoy ahí para lo que es, ¿no? Para la fiesta. Para la pequeña fiesta que vamos a tener ahí en el centro. Date Kidman. Correcto. Pero mira a todos los goblins ahí. La trupe. Toda la trupe ahí, ¿sabes? Valientes personajes, de verdad, ¿eh? Es que valientes personajes. Eso, esto es lo bonito de este juego. Porque tienes aquí a la gente haciendo tonterías, haciendo cosas, ¿sabes? ¡Oh, qué personaje! Vale. ¿Qué ha mandado? Quiere construir algo, ¿no? Una mochila más. A ver. Era esperable, ¿no? Pero ha venido toda to la trupe de los nudistas aquí. Ha venido una trupe de los nudistas y chillando. ¡No, a la ropa! Hombre. Manifestándose ahí. Leather backpack. Uno. Leather backpack. Perfecto. Listo. Listísimo. Listo, listísimo. Vale, han construido otro más. Falta el último. El último de los que habíamos puesto, claro, ¿eh? Que todavía, aparte de esto, pues faltan más, obviamente. Vale, el urdin ese. Uf. Me está dando un miedo. En nota. Porque el pobre lo está intentando, pero no. Eso es pilla del norte, me parece correcto. Sí, después lo que os he dicho, va aquí, aquí. Aquí va donde esto. Incluso aquí un suelo, ¿eh? Un suelo de hierro. Aquí un suelo de hierro. Lo podría poner perfectamente, pero por aquí pueden andar los enanos. Cuando tengan que cavar canales, si no pueden subir y bajar, ¿sabes? No debería haber inconveniente. Pero yo creo que sí, que está bien. Yo creo que sí, que va bien, va bien, va bien. Sí. Debería ir bien. Falta este, obviamente, pero bueno. Poquito a poco. Vale, está trayendo dos cosillas, ahí está. Y por aquí voy avanzando. Falta mucho, ¿eh? Falta muchísimo. Y estos bloques ya os digo yo que a mí se me van a quedar corto, 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 corto. Vamos a necesitar muchísimos bloques. Para lo que yo quiero hacer, en plan en la entrada a fortaleza, vamos a necesitar muchos bloques. Y después saldrá una porquería, porque bueno. Es lo que. Perdón. Es lo que suele ocurrir cuando uno no sabe decorar. Pero ya está. Yo lo voy a intentar. Yo lo voy a intentar. Si os gusta, bien. Si no os gusta, pues bueno, pues ya está. Tampoco nos vamos a volver muy locos, ¿no? Tampoco nos vamos a volver muy locos. Y esto, bueno, ya lo plantearé bien y lo pensaré bien. Mientras dejamos que se vaya llenando la reserva. Porque he dicho renando. ¿Por qué me está fallando ya? Ve, es que ya estoy en decadencia, ¿sabes? Ya estoy en decadencia. Ya llega el punto que estoy en decadencia. Pero oye, esto más o menos se va a ir llenando todo entero, ¿eh? Y luego pues habrá que abrir y llenar toda esta reserva otra vez. No debería poner la junta, ahora que lo estoy pensando. No debería estar la reserva junta, ¿eh? Esta de aquí abajo no debería estar junta a esta. Porque entonces vamos a hacer que el agua boce al final. Sí. Vamos a tener al final agua aquí arriba. Y no va a haber mucho movimiento. A la larga, ¿eh? Digo a la larga. Sin contar pérdida. Puede que funcione durante un tiempo y se vaya rellenando la misma cisterna. Pero no. Voy a ponerlo separado. Este tanque vacío entero. Debajo aquí. Y este por su cuenta. Y pondré aquí. Justo desde este, vaya. Pondré aquí un skill pump. ¿Sabes? Y que me lo llene. Aquí para la entrada para el de esto de aquí abajo. Para la cisterna de aquí abajo. Y que me la llene. Así. Así de claro. Y que sea independiente esta cisterna de esta cisterna. ¿Sabéis? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, que es lo más conveniente. Y por aquí, pues bueno. Poquito a poco. ¡Eh! Vale. Clothier withdraws from society.
No me quedo con el nombre, pero creo que es este tío. No, sí, es este tío, ¿eh? Extraño mucho. Vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo un poquito. A ver qué pasa. Vale, se supone que ha reclamado eso. Sí. Lo ha reclamado. Ahí va. Lleva algo. Lo deja ahí en su sitio. Se vuelve, va a pillar otra cosita. Ahí está. Venga. Va por otra cosita más. Ahí pilla la otra cosita. Toco todo. Venga. ¿Algo más? Parece que sí. Madera. Ahí pilla un tronco. Venga. Se va para arriba relajadito, relajadito. Mira, 24, 25. Ahí está. Solo con los movimientos de lava, ¿eh? Con los FPS son los movimientos de lava. Perdón. ¿Qué está? ¿Cuánta cosa está pillando? Se está yendo ya la cabeza, ¿eh? Está pillando mucha cosa. Está pillando demasiada cosa, me parece a mí. Venga. Y más cosas, ¿eh? Trabaja secretamente, vale. Ha empezado una construcción misteriosa. ¿Vale? Vale. Sin problema. Revisión rápida. Vale. Estaba yo a ver si faltaba algo ahora, ¿sabes? Yo ya no estoy para broma. Vale. Este no le he mandado a vincular. No, parece que no. Pues, oye. Sin problema, vincular. Sin problema, vincular. Vamos vinculando de dos en dos. Y luego este, poquito a poco. ¿Sabes? Poquito a poco, relajadito. Podría mandarte a vincular tres. Link lever. A este también. Y ya está. Venga, a funcionar. A funcionar. Ese es el secreto. Hay que funcionar. La tropa de nudistas, ¿cómo va? Mira, ahí están. Ahí están los tíos. Ahí está la tropa de nudistas. ¿Habéis alquilado alguna habitación o habéis venido nada más que a molestar? Parece que han venido nada más que a molestar. Esto, por cierto. Vamos a vincularlo aquí a los goblins. Para enseñarle a los nudistas esto es lo que hacemos con los goblins. Que son, están desnudos también. ¿Sabes? Plan, para más intri. Pero miren cómo beben los mierda. Se están hinchando, ¿eh? Están pillando ahí toda la carne, toda la comida que pueden. Aunque los goblins no beben. Perdón. Y venga. Funcionando. A funcionar. Exam. Muy bien. Muy bien. No sé yo, ¿eh? No sé yo. No sé yo por qué está ocurriendo eso, pero bueno. En fin. Vale. Vale. Fenomenal. Fenomenal. Me ha dado la sensación de que había uno que estaba mal puesto, ¿no? O lo he subido muy rápido y estaba mal puesto. Lo he subido muy rápido y parece que estaba mal puesto, ¿sabes? Este, ¿vale? Y aquí. Vale. Aquí. Screw pump. Del sur al norte. Sí. Sí. Ahí. Pom, pom. Toco, toco. Y este del norte a sur. Del norte a sur. Toco todo, toco todo, toco todo. ¿Vale? Y listo. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y aquí, bueno. Ahí vamos, ¿no? Vale, este ya lo han vinculado, se supone. Se supone que están en ello. Está en ello, está en ello. Los podría retractar y vincular los topes. Lo que pasa que de esa forma va a haber algunos que se queden para arriba y otros que se queden para abajo, ¿sabes? Y entonces no conviene hacer eso, la verdad. No os voy a engañar. Cuando no conviene, no conviene. Piripi, piripi. Vale, ¿qué ha quedado?
a Freely que Spider-Silk Road. Ojo, ¿eh? Ojito. Ojito. ¿Cómo se llama? Steinthat. Ostucazul. Clothier. Asclate. Frantac. Anil. A Freely que Spider-Silk Road. Ojo, ¿eh? Ojito. Justo para pa los goblins nudistas esto. Vamos a meter cuatro trastos aquí, ¿no? Vamos a meter cuatro trastos en cada uno y listo. Ahí me quito tontería también. Ropa. Es. Perdón. Armadura no es. Armadura no es. Es. No me acuerdo dónde estaba la de eso, ¿eh? Era. A rope, rope, ¿no? Un rope, no, rope. Era de todo el cuerpo, ¿verdad? De todo el cuerpo, a ver si encuentro yo algo que me refresque la memoria. Comprar Windows. Espera. Porque aquí no está. Aquí no. De... Bueno, sí, puede que esté, mira. Aquí justamente estaba. Mira por dónde. Estaba en armadura. Claro, estaba en armadura. Rantac Anil. Si lo veis. Ahí os dejo la descripción, tranquilita. Ahí. Ahí tenéis la descripción. ¡Toco, toco! Joder. Perdón por la tos, ¿eh? Espero que se escuche muy poco o ni se escuche. Yo hago mi intento de aguantarme la tos, pero cuando quiere salir la tos, sale, ¿eh? Ahí no. Ahí yo ya no mando. Y los nudistas. Me hacen todo lo que hacen, ¿eh? Me hacen todo lo que hacen, ¿verdad? Que haya venido una trupe de poetas o un nudista porque sí. Pero es que es porque sí, literalmente es porque sí. Vale. Vale. Bien. Aquí otro. Ahí. Perfecto. Y ya está. Y ahora ese lo vinculamos. Luego este, luego este, luego este, luego este. Y luego este, y luego este. ¿Vale? Faltaría este. El que está en la roca. Por vincularlo. Faltaría ese en la roca. Y nada. Ahora es tiempo. Ahora lo que tiene que pasar es tiempo. Bastante tiempo, la verdad. Lo que tiene que pasar es bastante tiempo. Sí. Claro, Opal Cluster. ¿Vale? Bien. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Arriba, abajo, arriba, abajo. Y ahora, arriba. A ver si podemos. Y ya lo dejo puesto, si es que si total. Vale. Ahí, pues, no podemos poner nada más porque tiene que pasar más tiempo, obviamente. Yo iré en mis placet. Sin problema. Y oye, a funcionar. Funcionando vamos, funcionando vengo, ¿sabes? Así es claro. Por el camino no me entretengo. ¿Qué me han dado? La construcción de cosas, ¿no? ¡Qué sorpresa! Otra mochila. Otra mochila. Vamos a hacer la de tela esta vez. Bueno. Sí, podemos, claro que no podemos. Vamos a hacer la de piel. Porque era de adamantino y de esto. Me ha pegado un lazo mental, ¿eh? Me ha pegado un lazo mental y rápido. Me había mandado uno. Me ha mandado uno, perfecto. Vale. Yo te doy ahí. Y venga. Funcionando. Funcionando, funcionando, funcionando. Funcionando. Muy bien. El plan me parece correcto. Vale, el carpintero, el pobre, va andando por ahí. Este tiene biscuit, no hay ganas de cuánto, me parece correcto. Sparring, sparring, sparring. Y aquí. Este y este. Se tienen que vincular y me faltaría este. Faltaría ese por vincularlo. ¿Saben?
Que yo creo que me voy a esperar a que terminen de ponerlo. Y así paso un poquitín más de tiempo. Y ya sí que pararía el capitulillo. Yo creo que sí. No es mala idea hacer eso, en realidad. Así me dejo para la siguiente partida. Lo voy a dejar enfocando aquí. Para yo acordarme de... Hay que terminar esto. Porque de la lava me voy a acordar. Tarde o temprano, ¿sabes? De la lava no hay problema. Pero de esto lo mismo se me pasa. Bueno, pues sparring, más sparring por todos lados. Ya está. Que se acumule el sparring ahí. Vale, me han cancelado algo más. ¿Vale? Perfecto. ¿Y aquí cuántos van? Dos tenemos. Faltarían tres más. Tres más y en principio esto ya no queda por vincular ninguno. No. Ya no queda por vincular ninguno. Me gustaría que terminaran de poner todas las lanzas aquí. Y ya lo terminan de vincular, ¿sabes? Y aquí en un segundito, ahí va, 150. Me quedarían dos, ahí estamos. Pero oye, va tomando forma, ¿eh? Va tomando forma. Ya os digo yo que esto poquito a poco se completa. Esto poquito a poco se completa. Ya hemos hecho parte de lo más duro, ¿sabéis? Que es la molestia de hacer esta subida. Y después, pues bueno, falta este tema también, que de esto me tengo que acordar. De esto sí me tengo que acordar. A ver, habrá algún momento que yo le dé a esta hotkey, ¿sabes? Al F2, ¿vale? Es donde lo tengo puesto. Este. Es caverna. Perdón. Le doy a F2 y veré esto y diré, aquí era donde iba a poner eso, ¿sabes? Yo creo que sí, yo creo que sí, que me acordaré. Yo creo que sí, espero que sí. Y aquí, pues bueno. ¿Cómo va tú? Ahí va. Para los goblins. Mira, creo que me han alquilado zona, ¿no? Están jugando. No me han alquilado ninguna de estos. Están durmiendo mis tíos aquí porque les ha apetecido, ¿sabes? Están durmiendo mis tíos aquí porque les ha apetecido dormir en la taberna. Así es claro. Mira todos los goblins ahí. Todos los goblins ahí en modo loco, ¿sabes? La trupa esta es muy rara, ¿eh? Esta tropa de gente es muy rara. ¿Sabes? Supuestamente son poetas. Y vienen todos desnudos. Yo creo que venían buscando otra cosa y me parece a mí que se han equivocado de sitio, ¿eh? Me parece a mí que se han equivocado de sitio. Pero bueno. Vamos a dejarlo. Tampoco quiero que se enfaden mucho los notas esto. Joder, macho. Perdón. Me tengo que fijar a ver cómo sube la barra de sonido cuando... Que me estoy dando la garganta. Porque me está doliendo ya. Plan, tengo esa molestia de las toy y me está molestando ya. A ver cuánto sube de... los decibelios, ¿sabes? Cada vez que tozo. Porque a lo mejor lo puedo controlar un poco más eso. O lo que debería hacer es quedarme quietecito. Y no forzar tanto la voz. Pero bueno. Yo y quedarme quietecito tampoco es que sea una realidad. Vale. Yo lo veo bien. Lo voy a dejar por aquí. Yo lo veo perfecto. Dejarlo por aquí, la verdad. Estaba esperando a eso. Y ya está. Espero que os haya gustado. Espero que estéis bien. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, nos vemos en el siguiente, ¿no? Venga. Adiós. Adiós, adiós.